Me parece que si hay que hablar, me parece que hay dos posiciones, como en el cine argentino en sí, que hay una posición que va más por una idea de industria y hay otra que es la que sostengo yo, entre muchos otros, que es la de un cine que no necesariamente tenga que ser una industria y que pueda formarse de una manera, si se quiere, un poco más en cooperativas y más artesanal. Me parece que esas son como las dos ideas. Y me parece que eso también genera ciertas preguntas en cuanto a la exhibición. Digo, mucha gente dice, debería haber una cuota de pantalla que permitiera que las películas argentinas pudieran ingresar a los multicines. Yo rechazo eso. Yo digo, para mí, las películas no se tienen que dar con el mismo criterio de las grandes producciones de Hollywood, sino que tienen que encontrar su público, que por ahí no es masivo, pero que su público funcione en torno de eso. Así que esas son como las dos grandes ejes de la charla. La convocatoria a un debate sobre los problemas de la exhibición del cine nacional, digamos, discutiendo qué nivel de dominio tiene la cultura norteamericana o la cultura extranjera sobre las nacionales, si se quiere, por un lado. Y después también todo lo que tiene que ver con dar cuenta de instalar el problema de que hay un dominio sobre la exhibición de 5 exhibidoras norteamericanas que tienen demasiados recursos para la promoción, el lanzamiento y la publicidad. Las propuestas, sí, nosotros tenemos unas bases de propuestas consensuadas entre las entidades de directores hace bastante tiempo y estamos tratando de sumarnos a todos los debates con respecto a la exhibición y yo diría a la distribución y a la exhibición de películas nacionales, que es un problema que se va agravando año tras año y que cada vez menos públicos ven películas nacionales o el público que ve películas nacionales se concentra en el menor número de títulos. Profundizar todo lo que se puede al tema porque es complejísimo las cantidades de variables que entran en juego al momento de distribuir y exhibir películas y competir comercialmente con las películas que vienen de afuera y con las películas producidas por los canales de televisión argentina. Así que nada, vinimos como a contar un poco cuál es la postura de PCI en base a eso que acordamos con las otras asociaciones y a escuchar para tratar de sumar nuevos puntos que ayuden a resolver el problema.